días, tardes o noches, caballeros. Yo soy José Miguel Calderón, como siempre acompañándolos. Y si eres un fanático de los vehículos eléctricos y estás ansioso por saber en qué momento vamos a completar finalmente la transición a la electrificación total en el parque motor, pues tienes que quedarte enganchado a este video, porque hoy vamos a hablar de la nueva batería Blade de BYD, la empresa china que promete revolucionar y llevar al siguiente nivel la industria de los coches eléctricos. ¿Qué sabes decir en español? Conchas, no. Así que arranquemos. BYD Europa quiere que su nueva batería Blade es un game changer, ya que aseguran que esta batería introduce a la humanidad en una nueva era de seguridad y performance a los vehículos eléctricos. Y con los vehículos eléctricos elevándose en ventas día a día alrededor del mundo, BYD decide apartarse de la tradicional batería de iones litio con tecnología de fosfato, y además también asegura que con esta nueva y revolucionaria batería van a tener un producto muchísimo más competitivo y muchísimo más económico de producir. Y para esto conozcamos al BYD Tank SUV 2021, un vehículo de venta solamente en Asia y Europa por el momento. 7 asientos, una versión aún más grande de la ya conocida Tank, que nos viene con la primera generación de estas nuevas baterías. Y de esta manera la nueva batería Blade de BYD ha logrado ingresar satisfactoriamente al mercado noruego, mercado que sabemos que en Europa está especialmente enfocado únicamente en los vehículos eléctricos. Y los números de ventas son contundentes, ha logrado ponerse a la par gracias a los precios competitivos que esta batería les entrega con fabricantes tradicionales como Tesla. De esta manera, BYD ha podido estar completamente seguro de que para este año 2022 el cierre de ventas del Tank solamente en Noruega podría convertirse en el SUV más vendido del país, al tener un precio muchísimo más accesible que cualquier competidor, como por ejemplo Volvo, BMW, Mercedes, Tesla, etcétera, con vehículos 100% eléctricos. Ahora, para esto BYD el año pasado hizo una jugada bastante buena estratégicamente hablando. Han abierto una planta de producción de este mismo Tank y de las baterías nuevas Blade en Noruega, justamente para proveer a todo el mercado europeo con esta nueva camioneta. La planta de producción de Noruega, damas y caballeros, requiere 43% menor inversión operativa que lo que requiere la planta de producción con todavía las baterías tradicionales de iones litio que mantienen en China, lo que le da la confianza a BYD para asegurar que próximamente estarían abriendo una planta en América. Y ahí es donde entra México, damas y caballeros, donde aparentemente es el mercado que BYD estaría apuntando para abrir su primera planta de producción por esta parte del mundo. Pero ahora, ¿cuál es el diseño de esta super innovadora Blade Battery, damas y caballeros? Vamos a hablarlo. ¡Venga, crack! ¡Espabila! ¡Estamos todos esperando! ¡Estamos expectantes! Para empezar, resultados en pruebas de seguridad de temperatura. La nueva batería Blade ha logrado aplastantemente 33% más eficiencia térmica que las baterías de iones litio tradicionales, como las que en este momento trabajan marcas como Tesla, como BMW, como Mercedes, etcétera, etcétera, alcanzando un máximo de solamente 30 a 60 grados Celsius en el núcleo de la batería. Además, también la batería Blade fue puesta a prueba colocándola en una superficie a 300 grados Celsius y no sufrió ningún daño. También se le colocó en una prueba en donde se le llevó a 260% de carga, sobrecargando la batería, y no tuvo ningún problema tampoco. Ni fuego ni explosivos se están viendo en esta batería, damas y caballeros, que tiene un sistema de enfriamiento revolucionario. Y de hecho tuvo que llevarse una temperatura de 600 grados Celsius al núcleo de la batería Blade para poder lograr que haga chispa y fuego. O sea, eso es simplemente una situación imposible, duplicando así la capacidad de una batería de iones litio tradicional de resistir temperatura. Ahora, eso no es lo mejor de la batería Blade. La batería Blade es muy pequeña, muy compacta y muy liviana, midiendo solamente 96 centímetros de largo, 9 centímetros de ancho y 136 centímetros de altura. O sea, 1,35 m de altura solamente. Además, esta batería utiliza un sistema de celdas simples, de celdas independientes. Sí, eso mismo que Elon Musk el año pasado estaba diciendo que era imposible, que no era eficiente, que no valía la pena invertir tiempo y desarrollo en eso. Pues eso es lo que BYD ha logrado. Por eso el nombre Blade, porque las celdas de la batería se encajan en forma de espadas en el marco de las mismas. De esta manera se puede reducir el volumen cúbico de la batería en un 50% comparado a una batería tradicional de iones litio, lo que por supuesto que libera espacio para, no sé, almacenamiento en el vehículo o simplemente ahorrar peso. Todos estos desarrollos sin lugar a dudas le dan un beneficio diferencial importantísimo a BYD como fabricante de baterías, pero más importante aún, llevan a la electrificación al siguiente nivel. Pero ahora vamos a hablar de lo que verdaderamente nos interesa a los entusiastas de los autos, ¿verdad? Una performance
performance alucinante y nunca antes vista. Aparte de ser pequeña, aparte de ser compacta, aparte de ser económica, la batería Blade de BYD además produce muchísima electricidad. La batería Blade tiene un rango de 1.2 millones de kilómetros luego de un ciclo de 3.000 cargas y descargas, lo que puede permitir que un vehículo como el BYD Tank de 7 asientos tenga una autonomía entre carga y carga de 505 kilómetros y un tiempo de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 4.5 segundos. Eso es brutalísimo, es básicamente lo que hace un Subaru WRX STI a combustión interna moderna. Ahora, con una capacidad de recarga de 110 kWh, esta batería logra cargar de 30 a 80% increíblemente en menos de 30 minutos. Lo que quiere decir, señoritas, que estamos frente a la batería más avanzada y más eficiente, lo que es más importante aún, de la historia de la humanidad finalmente. Tiene mayor carga, tiene mayor performance, es más pequeña, es más liviana, es mejor en todo. ¿Y cómo nace toda esta tecnología alucinante? Todo comienza en la fábrica inteligente de BYD, la fábrica de Chongqing, lo que fue un éxito rotundo, damas y caballeros, con una inversión de 1.3 mil millones de dólares. Terminó comprando una gigafábrica con la capacidad de hacer 20 gigawatts de batería por hora. Esta fábrica es completamente autónoma, no necesita más que algunos supervisores por área y punto. No requiere de la acción humana para absolutamente nada, lo que quiere decir que la calidad de producción es milimétrica y no hay margen de error. Toda la fábrica está diseñada para optimizar el espacio y maximizar la capacidad de producción. Incluso está diseñada para mantener las baterías a una temperatura ideal de 25 grados centígrados, con sensores por toda la fábrica que encenderían alertas alrededor de toda la maldita China si se pasara en solo medio grado. Y es por eso que Isbrand Ho, el CEO de BYD Europa, dijo que su batería es una game changer, damas y caballeros. Él asegura que el equipo de ingenieros ha sido altamente entrenado por BYD desde su educación universitaria únicamente con el fin de haber llegado hoy en día a construir esta batería. Estamos hablando del trabajo de la vida de los ingenieros que han hecho esto realidad. Yo no maté al Dr. Lanning. Y han sido 25 años de investigación y desarrollo, además de experiencia en baterías recargables para el grupo BYD, para poder llegar a las baterías Blade. Y con la entrega en Noruega de la BYD Tank número 1000 a un cliente, han logrado cumplir con otro gran reto que sinceramente nadie tenía las expectativas que se pudiera lograr en una marca china, rompiendo así el récord de ventas porcentuales de una marca china en cualquier país europeo. Y de hecho se espera que solo en Noruega para este año se entreguen otras 1500 unidades de la SUV Tank, que se ha convertido, repito, en la más vendida del país. Ahora, hablemos del mercado que verdaderamente nos importa, América. En este momento, damas y caballeros, hace solamente una semana BYD hizo una entrega de 100 unidades de la BYD Tank eléctrica a Estados Unidos. De esta forma, BYD Estados Unidos, que ya ha sido registrado en la oficina de patentes del país norteamericano, está haciendo pruebas de andar, de resistencia, de calidad, etcétera, etcétera, de la camioneta en el país norteamericano, lo que querría decir que muy probablemente pronto se encontrarían a la venta en Estados Unidos y Canadá, por lo menos. Ahora, lo verdaderamente importante, la batería Blade podrá hacerse lugar en el mercado americano rápidamente, sabiendo que el gobierno de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, está priorizando la capacidad de producción de baterías de las empresas norteamericanas y poniéndole muchos impuestos a los extranjeros para que sea menos atractivo para ellos y más atractivo para los consumidores comprar vehículos americanos en este país. Pues resulta que BYD tiene un as bajo la manga, porque nada más y nada menos que el mismo Elon Musk sería uno de los primeros clientes de BYD para hacerse con estas baterías Blade en sus automóviles. No subestimes jamás la ambición del otro, ¿cierto? Así es, damas y caballeros, tal y como lo escuchan, Tesla en los próximos años podría estar utilizando baterías Blade o una tecnología evolucionada de las baterías Blade proveídas por BYD. El mismo Elon Musk, en entrevista con Business Insider, dijo que la batería Blade era simplemente revolucionaria y que llevaba a la industria al siguiente nivel. Ahora, los rumores dicen lo siguiente: Tesla está en una guerra armamentista constante contra el propio gobierno de su país, dado que el gobierno de su país apoya más y ha sido claro con sus acciones, quizás no con sus palabras, pero Joe Biden siempre ha tenido a Ford y a Chevrolet bajo el halo protector del gobierno, pero Tesla parece como si no existiera. Tesla ya tiene las plantas de producción, Tesla ya tiene la infraestructura, todo lo que necesita es el socio comercial. BYD es ese socio comercial que los puede convertir, contra incluso la voluntad del propio gobierno de su país, en el nuevo rey proveedor de baterías de la región. Ya hemos hablado en videos anteriores de cómo el grupo Geely, Tesla y otras marcas interesadas en hacer baterías, como por ejemplo Samsung para automóviles, están
viendo el mercado mexicano, el mercado brasilero, como mercados sumamente atractivos para abrir una nueva planta en Latinoamérica, que pueda proveer de estos vehículos eléctricos a todo América en general. Damas y caballeros, el grupo BYD podría estar a punto de poner una planta de producción de estas nuevas baterías Blade en Latinoamérica, lo que querría decir nada más y nada menos que precios excepcionales de este vehículo para nuestros mercados. Aparte de todo esto, Mercedes-Benz y Lunaz, empresa de la que es accionista el exfutbolista y estrella David Beckham, ya han confirmado enormes compras de baterías Blade para sus vehículos de uso comercial. Mercedes-Benz aparentemente estaría utilizando estas baterías para desarrollar nuevas generaciones de buses Mercedes-Benz, y Lunaz estaría utilizándolas para la conversión de camiones recogedores de basura, además de otras clases de vehículos estatal. Ahora, ¿quién es el gran perdedor con esto? Si me lo preguntan, es Rusia, porque Rusia está apuntando a las microfactories y apostando por Denis Zverev, que sería la carta fuerte para hacer que Rusia se convierta en el gran productor de baterías alrededor del mundo. Ahora, China es un aliado de Rusia, pero China al mismo tiempo también es un aliado con Estados Unidos en cuanto a las empresas privadas. Entonces, aquí va a haber un conflicto de intereses y muy probablemente estamos frente a la guerra fría más grande de la historia, incluso más fuerte de la que vivimos en el milenio pasado, entre las corporaciones norteamericanas y las corporaciones rusas para hacerse con el poderío de producción de los chinos, damas y caballeros. Claro, al final del día va a ganar quien tenga los materiales. Y adivinen quién más tiene mucho litio, y además de otros minerales preciosos utilizados para la producción de batería. No solamente los señores ucranianos por los que Rusia está luchando. No. México también lo tiene. ¡Ay, ya! ¡Y ándale! Así que cuidadito, México, porque podrías estar en la mira de los gigantes corporativos. Claro que muy probablemente todo se solucionará no con una guerra, sino con una copita de mezcal entre AMLO y algún super ultra millonario, algún trato por debajo de la mesa y listo, vivimos en Latinoamérica. Los recursos naturales no serán del país al que le pertenecen, sino de aquel que pueda pagar más por ellos. Por supuesto que a un grupo de políticos, no a un grupo de personas. ¡Ah, cómo me encanta vivir en esta parte del mundo! En fin, muy aparte de todos los escándalos de corrupción que muy probablemente veremos en los próximos años, lo importante aquí es que muchísimas marcas dispuestas a fabricar baterías están muy interesadas en el mercado latinoamericano, especialmente en el mercado mexicano, lo que va a ser provechoso para nosotros los latinos en que van a comenzarse a producir baterías aquí. Entonces, por su propio peso va a caer la producción de vehículos, por su propio peso va a caer la implementación de estaciones de carga, lo que quiere decir que tal vez Latinoamérica se va a electrificar mucho más rápido de lo que todos creían, convirtiendo esta parte del mundo no solamente en una promesa de potencia industrial, sino además en un lugar de donde podría venir el desarrollo de las futuras tecnologías de electrificación, lo que nos llevaría al siguiente nivel, damas y caballeros. Y los chinos no saben el poder que nos están dando, pero de aquí en Latinoamérica, papá, y pregúntenle si no a Argentina, pregúntenle a Colombia, pregúntenle a Brasil, por supuesto que pregúntenle a México, también han nacido grandes diseños de la industria de la ingeniería automotriz. Solo basta tener la infraestructura, basta tener la economía, si ellos nos la dan, pronto la gran industria automotriz podría migrar de un mercado chino en donde la mano de obra cada día se hace más cara a un mercado latinoamericano en donde la mano de obra cada día es más barata. ¡Sáquenme de Latinoamérica! Dicho esto, suscríbete si te ha gustado este video. Síganme también en Instagram como El Dios de los Autos Oficial y en Facebook y TikTok como El Dios de los Autos. Síganme también en mis otros canales, El Dios de las Motos, si te gusta el contenido en dos ruedas, El Dios de los Autos Inmortal, si quieres saber de todas las noticias más importantes del mundo motor todos los días de la semana, y El Dios de los Autos Imparable para las preguntas y respuestas del Dios de los Autos. Yo soy José Miguel Calderón, muchas gracias por seguirnos y por mantenerse enganchados al contenido majestuoso del Dios de los Autos. ¡Chao!